justamente es dar una mirada de la posibilidad de utilizar productos biológicos exclusivamente en periurbanos. Es una mirada, justamente estamos en un evento de biológicos. Está buena la pregunta esta, ¿es viable como una herramienta como para dar seguridad a otras personas sobre la aplicación en zonas periurbanas, que son las conflictivas? Bueno, de CASAFE nuestro planteo es, los biológicos son parte de los fitosanitarios. Por el origen, puede ser de origen químico, que son agroquímicos, puede ser naturales o minerales, y también puede ser de origen biológico. Que sea biológico no significa que no sea inocuo. Es justo lo comentaba Perticari, ¿cierto? Nadie tomaría también un té de un producto biológico. ¿Por qué? Porque no son inocuos, ¿cierto? No hay nada inocuo. Con lo cual, de CASAFE lo que trabajamos es una herramienta más, la podemos complementar, decimos que son biológicos y químicos complementarios. Hoy no existe en la paleta de productos biológicos aquellos que puedan controlar incluso malezas. Hay trabajos, se están desarrollando, y a futuro seguramente habrá algo, pero la pregunta podría ser, ¿qué hacemos entonces en la zona de periurbano con el tema malezas? ¿Volvemos al arado y rige vertedera? ¿Volvemos a hacer cuatro pasadas de rastra para sembrar y damos vuelta a la tierra para controlar las malezas, para hacer el barbecho? Entonces, entendemos que son herramientas y como herramientas tengo que saber utilizar cada una en qué momento, ¿no? Con sentido común. Y acá el punto clave son las buenas prácticas. A ver, estamos en tierra donde las buenas prácticas son un emblema, es un pilar de la producción, las buenas prácticas. Córdoba tiene un programa de buenas prácticas muy importante, muchas provincias siguen a Córdoba, más allá de que algunas se discuten quién fue primero, no importa, pero el objetivo y el horizonte es el mismo. Las buenas prácticas creo que son la base, o sea, utilizar el conocimiento disponible para producir de manera sostenible sin generar daño al ambiente y a las personas. Bien, hoy estoy parado acá y el conocimiento disponible es este. En el pasado había uno y lo aplicábamos, y mirado desde hoy, no es tan bueno lo que hacíamos antes. En el futuro, nadie sabe qué va a suceder, van a haber otro conocimiento que va a decir lo que hoy hablábamos en esta charla, el día de hoy con Patuco en este medio, bueno, no se tiene que hacer más, se tendría que hacer lo que dice el futuro. Yo siempre digo en broma en las charlas, si fuéramos videntes, no por tener dos dientes, sino por ver el futuro, podríamos actuar en consecuencia. De hecho, la ciencia trabaja, ¿cierto?, día a día para mejorar de manera, digamos, para producir de manera más sustentable. Y en esto estamos.